Unos espaguetis con carne de res, saltado con un buen de pimentones y una básica mezcla de especies, perfectos para cualquier momento. En 2 litros de agua hirviendo, colocamos un buen puñado de espaguetis de su preferencia. Solo deben fijarse en el empaque, el tiempo necesario que debe tardar en el fogón, ya que todas las pastas no son iguales y varían el tiempo de cocción. Agregamos un puñado generoso de sal y dejamos cocer. Mientras los espaguetis se cocinan, aquí tengo un pimentón rojo, el cual lo cortaremos en tiras no muy gruesas o como todos la conocen, en julianas. Un pimentón verde que lleva el mismo proceso, una cebolla morada, también la puedes sustituir por blanca, un tomate maduro sin semillas, para finalmente concluir con un manojo de cilantro finamente picado para que suelte ese sabor celestial. Ahora en un sartén a fuego alto colocamos un chorro de aceite donde doraremos la carne de res al punto que deseen, con sal al gusto. Y para empezar a darle sabor a esto, agregamos 3 dientes de ajo ya previamente macerado y mezclamos para que la carne se impregne bien con el ajo. Continuamos colocando la cebolla morada, el pimentón verde y el pimentón rojo, seguido colocamos el tomate y para continuar agregando sabor le pondremos media taza de caldo de carne que nos ayudará a dar más sabor y jugosidad a la preparación. Dejamos cocer por 1 minuto y medio mezclando para que la cocción sea uniforme sin dejar que las verduras se marchiten mucho. Ya pasaron 7 minutos completos y mis pastas están al dente, punto perfecto para mí. Ya si no les gusta al dente pueden darles unos minutos más en el fogón. Ya las verduras están salteadas y los espaguetis escurridos, los agregamos todos a las verduras y con la ayuda de unas pinzas de cocina mezclaremos hasta que todo quede bien incorporado. Agregamos pimienta negra recién molida al gusto, 4 o 5 cucharadas de salsa de soya, el cilantro picado, 2 cucharadas de paprika que nos brindará color y más sabor. Mezclamos todo y finalmente agregamos unas ramitas de cebolla larga picada en trozos grandes para que dé mejor aspecto y por supuesto sabor. Dejamos cocinar unos 2 minutos más mezclando bien para que se integren todos los sabores. Ya es momento de disfrutar acompañado con lo que deseen. No olviden que al final del video estaré dejando la receta. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Chao, chao.